Más información en vivo y en directo. Nuestra compañera Blanca López sigue con novedades desde el ámbito policial. Blanca, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Está llegando en estos momentos de la zona de Encarnación una persona que ha sido detenida por personal del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros. El mismo supuestamente formaba parte de una red de estafadores que operaba desde la Penitenciaría Nacional de Encarnación. Vamos a hablar con el comisario principal, Feliciano Martínez, para que nos dé más datos un poco de cómo era el sistema en que operaban, comisario. Y justamente el día de ayer recibimos una denuncia más de todos los varios casos que estamos teniendo en esta oficina, de las llamadas extorsivas que llama una persona que presumimos generalmente que son de las cárceles, de las diferentes cárceles, y pidiéndole a una señora la suma de $35,000 para que le deposite, porque supuestamente un camión con mercadería fue retenido en la vía pública por personales policiales y de la fiscalía. Y ayer se montó un operativo, inclusive es un oficial de policía. ¿Fue el que recibió la llamada, comisario? La llamada y siempre. ¿Sí? Se empezó a negociar con el llamador, que sería un presidiario de la cárcel, llegando a un rebaje de $15,000 aproximadamente, lo cual se negoció con el llamador y se llegó a un acuerdo de $15,000, y montando un operativo, coordinando con los directivos del banco para que se le pueda aprender a la persona que retira el dinero. ¿Cómo fue la llamada que recibe el personal policial? ¿Qué le dice? Y le llama a una persona, ¿verdad? Una señora, una abogada, le dice que su camión, más o menos, que su camión fue retenido en la vía pública por personales policiales y de la fiscalía. Y la señora desesperada no entendía qué es lo que pasaba, acudió en esta oficina. Pero ella tenía un camión. Tenía, era una comerciante, Justo coincidió la información. Justo coincidió todo y tenía varios camiones de carga que eran transportador de carga. Acudió inmediatamente a esta oficina desesperada, queriendo depositar el dinero más o menos. Acá lo personal le guió cómo podíamos hacer. Y ahí negoció, un oficial de policía negoció con el llamador, que se iba a pasar como gerente de la señora. Y se llegó a un acuerdo más o menos de 3-4 horas de negociación, la suma de $15,000. ¿Él era agresivo? Decía que era personal policial. ¿Cómo? Era agresivo y más o menos le indicaba al personal que le daba 20 minutos de tiempo y que inclusive le iba a hacer desaparecer al chofer con el camión y todo. Y la señora desesperada no sabía qué hacer, porque en esta oficina tenemos varios casos donde las personas siguen cayendo. Más o menos estamos teniendo un total de 15 a 20 denuncias que coincide con el mismo número llamador. Ahí se monta un operativo de entrega vigilada. Ahí se monta un operativo coordinando con los directivos del banco, a cual le agradecemos, accedieron a la negociación. Y el día de ayer lo más difícil es aprender a esta persona que va a retirar el dinero, ¿verdad? Porque se hizo a través de un giro país, ¿verdad? No sabemos si va a retirar de Pedro Juan, Encarnación o Concepción. Y justamente se alertó a los personales regionales, están en las distintas localidades, y se apersonó esta persona en una entidad bancaria de Encarnación, donde se le aprendió el día de ayer. Esa negociación, esta persona que está detenida, era quien retiraba, pero entiendo que había varias personas haciendo la negociación para llegar al acuerdo de monto. Sí, había 2-3 personas más o menos que se hacían pasar por el comisario, el otro el subjefe, el otro por un fiscal más o menos, que nos daba 5 a 10 minutos de tiempo para poder depositar ese dinero para llegar a un acuerdo. Y la señora desesperada, por gracias a Dios salió bien el operativo y más o menos se le aprendió ya el que iba a retirar la plata. Ahora, la conexión con la penitenciaría, ¿cómo se da, comisario? Y justamente estas personas tienen más o menos, nosotros calculamos, ¿verdad?, que tienen el manejo de la persona, o sea, en qué se dedica más o menos, y ahí empiezan a hacer la llamada. Y ayer coincidió bien con esta señora que tenía varios camiones que transportaba, que era transportadora, y coincidió bien para hacer el negocio. ¿Cómo se tiene la certeza que las llamadas partieron de la penitenciaría de Encarnación? Y justamente acá ya habíamos recibido varias denuncias, ¿verdad? Y tenemos todos los números, o sea, vamos a decir una forma de decir, seleccionados los que son de la penitenciaría. Solamente nosotros estamos esperando para poder agarrar a esta persona, que es lo más difícil, que va a retirar el dinero de un banco. Violeta, dice que en la llamada, por ejemplo, hablaba el supuesto gerente, que era un policía de aquí. Le decía, te voy a pasar con el fiscal.
Entonces le pasaba el teléfono con el fiscal, pero lo que se presume que eran todos internos de la penitenciaría de Encarnación, ¿no? De Encarnación. Que se pasaban uno a otro. Que se pasaba uno a otro. Acá, doctor, te paso con el doctor, nos decía el supuesto comisario, ahí nos presionaba. Inclusive después ya dijo que iban a hacer desaparecer el camión y al chofer. Y así estaba presionando y después cayeron. Y coincidía que esta señora sí tenía un camión que estaba en el interior. Y eso era lo más extraño, que más o menos coincidía todo con el negocio que tenía la señora. ¿De cuánto hablamos aproximadamente que se hayan alzado en todo este tiempo? Y tenemos varias denuncias, más o menos las denuncias que totalizamos estaríamos por la suma de 800 a 1.000 millones de guaraníes más o menos ya depositados. ¿1.000 millones depositados? Sí, porque todas las sumas depositadas son de 10 mil dólares, 20 mil dólares. Y con toda la denuncia ahora que estamos juntando por este caso, ya más o menos 800 millones a 1.000 millones. Él es el nexo, el que retiraba el dinero. Y lo más difícil, te vuelvo a recalcar, Blanca, es detenerle a la persona que va a retirar el dinero. Eso es lo más difícil porque no sabemos en qué, de qué lugar del país va a retirar. ¿Hay imágenes del momento en que él retira el dinero? Y tenemos, justamente ahora está llegando Encarnación y ahora a través de la fiscalía ya vamos a coordinar todos esos detalles a través de la cámara de circuito del banco. Violeta, vamos a tratar de hablar con el detenido a ver qué puede decirnos, si él tiene algún tipo de conexión con la penitenciaría de Encarnación, si... contanos, amigo, vos, ¿tenés alguna conexión con la gente de Encarnación? ¿Cómo fue para ir a retirar ese dinero? Porque hay pruebas que vos te ofreciste. ¿Quién te dijo para ir a retirar? Una chica, hermano. Un contrato, yo no sabía nada. ¿Cuánto te iba a pagar esa chica por hacer el trabajo? No me habló de monto. No te habló. ¿Qué te dijo? ¿Te vas a ir dónde? En el banco a retirar plata para mí. Nada más. ¿Y por qué ella no podía retirar? ¿No te llamó la atención? Y ya ve. ¿Vos tenés antecedentes? No. ¿No? ¿Y vos te fuiste con tu cédula a retirar el dinero o era una cédula falsa la que llevaste? No, mi documento. ¿Tu documento? ¿No te llamó la atención el monto? Me envió en un celular nomás el ticket del monto, pero al llegar al banco me le mostré mi celular y ahí fijé que era 15 millones de guaraníes. 15 millones, y ahí no te sorprendió, esa chica tenía un negocio como para ganar 15 millones. No le conozco, ya. Ayer nomás le... Antes ayer me empezó a chatear ahí, ayer nomás lo que le conocí. ¿Y cómo ella accedió a tu número si vos no le conocías? A través de un amigo. Ah, un amigo. ¿Estaba flirteando con ella? ¿Estaba...? Seguro. ¿Mm? ¿Tu amigo? ¿Vos tenés hijos? ¿Tenés familia? Un hijo, don. ¿Y qué va a pasar de él ahora que te vas a ir detenido? No sé. Lo que Dios quiera. ¿En qué trabajas vos? Y construcción, diga. ¿En albañilería? ¿Tu nombre cuál es? Ricardo. Ricardo, ¿y vos sabías que algún antecedente de esa chica? Porque viste que hay mucha confianza como para ir hasta el banco. No le conocía yo a nadie. A los supuestos a favor, nunca le conocí. Pero tenés el número de la chica, entonces puede facilitarle a la policía. Sí, ahí está todo mi celular. Yo me pongo a disposición de la justicia para que se aclarezca rápido y bueno, y le favorezca a quien le favorezca. ¿Le hablaste a tu amigo? ¿Le dijiste vos? ¿Pero por qué ella quiere que yo retire? ¿Por qué no retiras vos, por ejemplo? Y ya ves, no sé qué decir. ¿Necesitaba ese dinero que te iban a dar extra? No, tampoco, no sabía de qué monto me iban a dar. Sí, pero si estás necesitado, pensaste en eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vos no sabías que esto era parte de una red de extorsión desde la cárcel? No, eso no tengo en cuenta. ¿No tenías ni idea? No. ¿Y vos vivías en Encarnación? Sí. Bueno, gracias. Vamos a intentar, Violeta, ¿qué les parece si hablar otra vez con el comisario? Porque aparentemente los documentos que se presentaron eran apócrifos. No. Viste que la persona que llamó de la cárcel dio un nombre. Sí. Dio un nombre exacto, era para que se les pueda entregar, porque en la entidad bancaria se le va a pedir su cédula de identidad si le corresponde a esa persona. Entonces la señora tenía que depositar 35 mil dólares a nombre de una persona, una forma de decir, de Juan Pérez, por ejemplo. Sí. Y esa persona se va al banco y presenta su cédula de Juan Pérez y para que se le pueda entregar. O sea que el depósito fue legal a nombre de esta persona, pero la persona que llamó fue de la cárcel.
Ricardo, ¿cuál es su nombre? ¿Tiene antecedentes policiales, comisario? No, esta persona no tiene antecedentes policiales. Se llama Blas Ricardo Ávalos, paraguayo, soltero, 28 años, domiciliado en la ciudad de Encarnación. Bueno, ¿y esta investigación va a continuar? No, porque ahora empezamos. Justamente el director, acá nuestro director de delito económico nos está dando la, está teniendo más informaciones también que vamos a estar siguiendo justamente con él. Tenemos otro caso más referente a estos mismos números que estarían operando desde las cárceles. Bueno, ¿podemos ya ir facilitando algunos números un poquito más adelante para que la gente también no caiga? Porque si 1.000 millones, Violeta, cayeron, 1.000 millones de guaraníes, ¿en cuánto tiempo, comisario? Y vamos a ponerle más o menos en 4 meses más o menos, por la denuncia que estamos recepcionando acá, porque la mayoría de los casos piden 20, 30 mil dólares. En este caso pidió 35 mil dólares, pero se llevó a un acuerdo y se quedó en 15 mil dólares. 15 mil dólares vendría a ser en el cambio allá por los 100 millones más o menos aproximadamente. ¿Sería de una sola penitenciaría o de varias penitenciarías, Daniel? Ahora estamos manejando los números de dos penitenciarías, pero como te dije, ahora estamos empezando, ahora vamos a empezar, vamos a facilitarlo, vamos a recoger más los números, tenemos más números para después poder después facilitar a usted, a los periodistas, para que la gente no caiga más en estos engaños. Violeta, acá lo que nos llaman poderosamente la atención es, pues si te llaman a vos, Violeta, y te dicen, le tenemos a tu hermano y le vamos a hacer esto y ponernos 20 mil dólares, sabemos que ni vos ni yo tenemos 20 mil dólares. Claro. Ni mucho menos, ¿verdad? Es decir, que manejan una información precisa de gente que tiene un cierto poder adquisitivo, porque a mí me llaman y me dicen, depositame 10 mil dólares y me voy a sentar a llorar, no tengo ese dinero. Claro, y sobre todo Blanca preocupa porque evidentemente detrás de estas llamadas hay toda una red montada que filtra datos, ya sea de entidades bancarias, mismo telefonías también, ¿verdad? Porque como vos decís, como ellos, primero que nada, como ellos saben cuáles son tus familiares o qué podría estar pasando con alguno de ellos, por ejemplo, porque siempre te llaman, te dice, tu hermana tuvo un accidente, ¿verdad? Generalmente apuntan bien quién va a ser la supuesta víctima y sobre todo este dato, ¿verdad? De la cantidad de dinero que uno podría llegar a manejar. Claro, acá lo llamativo es porque te pueden decir tu hermana, tu hermano tuvo un accidente, pero al ser al azar puede ser que coincida que vos tengas una hermana o un hermano, ¿verdad? Claro. O que tengas un tío que se llame Antonio. Sí. Puede coincidir. Ahora, que sepan que tiene un camión y que retuvo la carga del delito económico, lo que decían, comisario. Sí, de que son personales de delito económico y de la fiscalía de delito económico más o menos, y así le presiona a la persona. Como dijiste, en estos casos llama la atención, Blanca, porque estamos manejando nosotros que están diferentes categorías de extorsionadores, vamos a decirle. Están la gente que llama, que te dice que tu pariente está accidentado, te piden 5 o 10 millones más o menos, que es más o menos una suma accesible, ¿verdad? Por decir, pues en la mayoría de los casos estos camiones están llamando y están pidiendo todo en dólares. En este caso, por ejemplo, pidieron 35 mil. Y como dijiste, llama la atención en estos negocios grandes que ellos hacen. Todo coincide con la persona que tiene transportador, que tiene vehículo de alta gama, para más o menos pedir la suma adecuada a la capacidad de esa persona. Bueno, gracias, comisario Martínez. Vamos a ver si podemos acceder a los números telefónicos más usados en estos 4 meses por estos extorsionadores, porque, bueno, esto es la punta del ovillo y lo más difícil, conseguir la detención de quien hace el retiro del dinero. Ahora, la segunda fase es saber quiénes son los extorsionadores dentro de la penitenciaría. Pero, ¿qué pasa? El interno ya está preso. Claro. Y lo que van a hacer es capaz llevarle a otra penitenciaría, y una vez más acá lo que se refleja es que con toda tranquilidad ingresan celulares y otras cosas más a las penitenciarías. Ayer nomás, Violeta, estábamos con Víctor en la zona de emboscada y un interno le mostraba un porro a Víctor. Sí, y en teoría se hace requisa. Veíamos en una ventana una plantita muy similar a cannabis. Es decir, hay cierto relajo en los controles que permiten que estas estructuras criminales sigan haciéndose de dinero en las penitenciarías. Y ahí entendemos lo que dijo nuestro entrevistado, Violeta. Hay nomás luego siempre patrones en las penitenciarías. Y este es un caso, imagínate, 1.000 millones ya se alzaron y estamos hablando de grandes patrones que operan en la cárcel de Encarnación. Una llamada de atención para las autoridades penitenciarias. Más claro, agua brillante, como siempre. Muchísimas gracias por este trabajo y en definitiva le vamos a dar seguimiento.
Hasta luego. Blanca López, desde el ámbito policial, todavía hablando sobre este caso que, bueno, tenía muchos detalles y que requiere una investigación.